¿Qué está viruláis? Malia. Hola. ¡Vamos, Mona! ¡Vamos!
lo logró, allá está, ¡ten! ¿Ya subió? Dale, dale. Claro, no me voy a pensar en qué. Vamos a ir a ver una novia. Sí. Si no, Amalia me mata. Debe yo eso opcionar ir a verlo de novia. Me dice, ¿cómo que opcional? Ella me sentía amenazado. ¿Qué tal subir ahí arriba? Nada. Casi, casi no lo veía, pero andaba batiendo barro, ¿eh? Casi no lo logro. Morí, pero sobreviví. Ay. Aquí seguimos. Ya, pues ya queda lo fácil.
Cuéntanos dónde andábamos hoy. ¿Dónde nos trajo? ¿Dónde andábamos hoy? Hoy hicimos una aventura muy, muy grande. Vinimos a conocer unas cataratas que están en la parte alta de Cariblanco. La finca es privada. No se tiene acceso. Uno de los señores no dio autorización y logramos ingresar. Parte por Potrero y otra parte cauce del río hasta llegar a las cataratas. Estas cataratas literalmente son desconocidas de Cariblanco. Agradecimiento para Jean-Paul Dinarte. Sí, muchísimas gracias. Gracias a él llegamos acá porque él nos pasó todos los datos, porque él fue sino el primero en llegar. Que las tiene documentadas con dron y muy valiosa la información, la verdad es que nos ayudó bastante. Le agradecemos muchísimo y espero que les guste mucho el material. Un saludo y disfruten el video, ahí van a ver por qué andamos así. Salud, Irene. Ahí anda como revolcada. Que la pasen bien, hasta luego. Madre Cris, ¿qué tal la experiencia desde hoy? Demasiado buena, demasiado nivel, les agradezco un montón. Todo bueno. Bueno, estamos a Cristian y nuestra hija Amelia. Amelia, ¿qué tal su aventura con su mamá? Super, muy expectativas completamente. Muchas gracias por la invitación. ¿Va a seguir andando con nosotros? Obvio. Eso, Dani, entonces. ¿Tú quieres robar cámara?